The Creeper, un monstruo que sale cada 23 años, durante 23 días, para alimentarse, buscando a sus víctimas en una peculiar camioneta por las carreteras rurales de Florida. Vamos a contar su historia como ocurre en el tiempo, y al final del vídeo, el orden cronológico para ver las películas, que por cierto, están unidas entre sí. Iniciaremos en Jeepers Creepers 3. La película inicia con un flashback que nos lleva al año 1978. Este flashback comienza con un shuriken de huesos volando por el aire y golpeando un poste de madera mientras un hombre corre por su vida. Cuando el hombre llega a la carretera para pedir ayuda, The Creeper cae del cielo y se va volando con él. Mientras, el otro hombre, que ha presenciado toda la escena, lo investiga, levanta la vista en el aire y ve caer una mano cortada del cielo. Kenny Brandon, si su nombre os suena familiar, es por una razón. Cuando Derry y Trish, protagonistas de la primera película, conducen, antes de ser atacados por The Creeper, hablan sobre la leyenda urbana de Darla y Kenny, una pareja que desapareció en 1978. Las autoridades encontraron el coche de Kenny a un lado en la carretera, pero ambos cuerpos habían desaparecido, a excepción de la cabeza decapitada de Darla. Quedaos con el apellido Brandon, porque más adelante volveremos a saber de él. Este flashback termina con la frase, 23 años después. Ahora tienen lugar los hechos de la película original, Jeepers Creepers, situada en el año 2001 y 23 años después del flashback visto en la tercera película. Como sabéis, el Creeper vuelve durante 23 días para alimentarse, así que esta primera película ocurre el día 19 y la mañana del día 20 desde su regreso. Esta película se centra en Darry y Trish Jenner, dos hermanos que regresan de la universidad para pasar las vacaciones junto a sus padres. Mientras llegan, juegan a descifrar el significado de las matrículas de los escasos coches que ven. Aparece en la carretera un camión viejo, oxidado y despintado que intenta pasarlos, y del que Darry alcanza a ver su matrícula. ¿Qué significa la palabra que se forma en la matrícula de la camioneta del Creeper? Es simplemente una abreviación de Be Eaten You, que traducido al español sería como estoy comiéndote, te comeré o estaré comiéndote, haciendo una graciosa alusión a la naturaleza antropófaga de The Creeper. Tras esta breve explicación sobre la matrícula de la camioneta del Creeper, continuamos. Los hermanos se detienen en el arcén y poco después vuelven a ver el mismo camión estacionado junto a una iglesia abandonada y a un hombre, de aspecto siniestro, arrojando por una tubería dos bolsas de tela manchadas de sangre. Al ser pillados por este hombre, comienza a perseguirlos y a embestirlos con su camión. Darry se desvía a un lado de la carretera y el viejo camión se va. Él propone regresar a la tubería para ver si había alguien con vida que necesitara ayuda. Trish al principio se opone, pero finalmente acepta ir. Los dos hermanos regresan y descubren que es una iglesia abandonada. Darry oye ruidos en el interior de la tubería. Trish sostiene a Darry agarrándole por los pies mientras este mira dentro de la tubería, pero se altera por unas ratas y suelta a Darry, que cae en el sótano de la iglesia. Dentro, encuentra a un joven agonizando que está envuelto en una bolsa que tiene todo el abdomen espantosamente cosido. El joven obviamente muere, y Darry entonces descubre decenas de cadáveres colgados cosidos entre sí. Después, logra reconocer dos cadáveres que fueron antiguos estudiantes de su universidad, y que habían desaparecido en esa carretera de forma misteriosa hace 23 años. Estos cuerpos pertenecen a los desaparecidos de los que habla la leyenda que he comentado al inicio del vídeo. Cuando Darry logra salir de allí, los hermanos vuelven a ver el viejo camión, que acelera para marcharse. Estos exigen que se llame a la policía dentro de un restaurante. La camarera llama a la policía y poco después el teléfono suena. Darry es el que contesta la llamada. Una mujer misteriosa, que conoce inexplicablemente a los hermanos, les explica que sabe que vieron todos esos cuerpos en la iglesia, y les dice que el conductor del camión no dejará de perseguirlos y que si escuchan la canción Jeepers Creepers, huyan. La policía llega y Darry les cuenta todo lo que ha visto, pero Beverly, la camarera, informa a los hermanos de que un hombre, el conductor de la camioneta, estaba en su coche, ahurgado en su ropa, y explica además que la había estado olfateando. La policía los escolta hasta la comisaría. En este punto, la iglesia se está quemando. Trish escucha una canción con la letra Jeepers Creepers y aparece The Creeper, matando a los dos policías. Olfatea la cabeza arrancada de un policía y acto seguido se come la lengua arrancándola con sus filosos dientes. Los hermanos escapan y llegan a casa de una anciana para llamar por teléfono a la policía. La anciana oye gritar a sus gatos. La criatura se los está comiendo, tiene hambre. La anciana intenta disparar a The Creeper, pero él acaba matándola.
Los hermanos corren a su coche y Trish atropella a The Creeper varias veces. Este despliega unas alas enormes que le brotan de la espalda, intentando moverse sin lograrlo. Huyen a la comisaría. Allí encuentran a una vidente, quien tuvo una premonición de todo lo que les ha ocurrido y era quien les había hablado a ellos por teléfono mientras estaban en el restaurante. Les cuenta qué es lo que les ha atacado, un antiguo demonio que tiene siglos de existencia. Cada 23 años despierta, y durante 23 días se alimenta de seres humanos a los que escoge mediante su olfato. La criatura se viste como un hombre para ocultar lo que es realmente, y cuando huele algo que le gusta, no puede detenerse. Come ojos para poder ver, oídos para escuchar y pulmones para respirar. También les cuenta que el demonio se llama The Creeper y es inmortal durante su periodo de alimentación, es decir, durante los 23 días. Todo lo que come se convierte en parte de él. Trish, Darry y la vidente intentan huir de la comisaría, pero The Creeper los ha perseguido en su camioneta. Comienza a atacar y comer partes del cuerpo de muchos de los encarcelados de las celdas de la jefatura. De esta forma regenera partes de su cuerpo. Según la premonición de la vidente, uno de ellos será raptado por la criatura y este dará su último grito antes de morir en un cuarto oscuro mientras en un viejo fonógrafo suena la canción de Jeepers Creepers. The Creeper los encuentra en una sala de interrogatorio. Los hermanos intentan huir pero la criatura destruye la puerta, los agarra del cuello y los olfatea. Arroja a Trish a un lado y quedándose con Darry intenta arrancarle los ojos. En ese instante llega la policía. The Creeper extiende las alas y sale volando llevándose consigo a Darry, mientras Trish corre en vano para tratar de salvarlo. Al día siguiente, Trish está totalmente deprimida y traumada. Sus padres han llegado a recogerla. Trish sale de la comisaría y observa a un cuervo volando cerca del lugar. Ese mismo cuervo llega a una planta de aguas negras, donde se escuchan los desgarradores gritos de Darry haciendo eco en la oscuridad, tal y como dijo la vidente. Estos gritos terminan y se puede ver a The Creeper. Al final, vemos el cadáver de Darry sin ojos y faltándole la parte trasera de la cabeza, descubriendo que lo que quería The Creeper todo este tiempo eran los ojos de Darry. En la escena postcréditos, se le puede ver conduciendo su camión tocando la bocina en busca de nuevas presas. Tras los hechos de la primera parte, irá cronológicamente la tercera y última entrega estrenada hasta el momento. Tiene lugar poco después de los acontecimientos de la primera película, en los días 20, 21, 22 y la mañana del día 23, desde el regreso del Creeper. También ocurre 23 años después del flashback visto en esta misma película al inicio, en 1978. La policía descubre el camión de Creeper lleno de cadáveres. La camioneta ha sido equipada con varias trampas explosivas, que incluyen picos que emergen de la plataforma del camión y una lanza que sale disparada del tubo de escape. J.B. Stubbs le informa al sheriff de lo que ha ocurrido. Ita Stego le informa que The Creeper ha existido desde hace miles de años y debe ser detenido. Intentan recuperar la camioneta Creeper después de enterarse de que se dirige al embalse. Cuando transportan el vehículo, el Creeper aterriza en la grúa y corta los cables. Creeper secuestra a Frank mientras Lang se paraliza de miedo. Al día siguiente, Galen Brandon ve una visión de su hijo Kenny asesinado por The Creeper 23 años antes. Él le advierte que el Creeper volverá pronto para descubrir algo enterrado en la propiedad y matará a cualquiera que aún esté allí, incluidos a ella y su nieta Addison. Mientras tanto, Tastego le informa a Tabs que ha formado un pequeño equipo para perseguir a The Creeper y matarlo de una vez por todas. Más tarde, un grupo de adolescentes descubre la camioneta en un campo. Uno de ellos recibe un disparo en la pierna con la lanza. Cuando dos de los otros chicos intentan liberarlo, The Creeper regresa y los mata a los dos con otra lanza. El último chaval es secuestrado mientras trata de escapar después de mear la camioneta. Addison va al pueblo a comprar heno para su caballo, pero no puede pagarlo, así que su amigo Buddy le ayuda. En una casa encuentran al propietario y a otros dos hombres escondidos debajo de los coches. The Creeper llega y secuestra a Addison, dejando a Buddy traumatizado. Galen descubre un saco que contiene la mano amputada de The Creeper enterrada en su patio delantero, y cuando lo toca, entra en un estado hipnótico. Cuando Tastego y Tabs llegan con el equipo, se revela que la mano contiene secretos sobre los orígenes de The Creeper, y Tastego decide tocarla para descubrir una forma de conseguir matarlo. Addison se despierta en la camioneta Creeper con Kirk, y juntos tratan de encontrar una salida, pero cuando Kirk toma la manija de la puerta, una tubería de metal sale disparada y lo empala en la cabeza. Tastego y Tabs descubren la ubicación de The Creeper, y se dirigen a buscarlo junto con Michael, que tiene una ametralladora unida a su camión. Le encuentran conduciendo por la carretera en su camioneta, pero cuando disparan contra ella, las balas se desvían y Michael muere.
Un pequeño explosivo es expulsado de la parte inferior de la camioneta y cuando se dispara, el coche de Tastego y Taps aterriza en un campo. Taps sale e intenta disparar a The Creeper, pero todos sus intentos fallan. Sin embargo, antes de que pueda matar a Taps, Tastego lo llama y lo busca. Cuando The Creeper salta al aire, Tastego le dispara varias veces con la ametralladora, pero las balas no tienen efecto, y es derribado al suelo y golpeado en la cabeza con un hacha. Esa noche, Creeper descubre que Addison todavía está viva, pero antes de que pueda matarla, hace que la tubería de metal se dispare y lo empale en la cabeza. Ella escapa rápidamente y corre a través de un campo, y The Creeper arroja un shuriken de huesos y una lanza sin éxito. Él intenta por última vez golpearla con un hacha, pero es atropellado por un camión y Addison huye. Cuando el conductor del camión sale a ver qué ha pasado, The Creeper lo mata. Addison corre y se esconde en un campo donde Galen y Buddy la encuentran y los tres se van juntos. The Creeper regresa a la casa de Galen, donde encuentra un letrero que dice «Sabemos lo que eres» junto con la mano y grita con ira. Al día siguiente, Addison se despide de Buddy antes de irse a un partido de baloncesto de la escuela en el mismo autobús que es atacado por The Creeper en la segunda película. Al final de esta tercera película, Buddy dice que podría quedarse un día más después del juego, porque él tiene una familia que vive allí. Esta es la razón por la que no está en el autobús cuando The Creeper ataca en la segunda película. Finalmente, tienen lugar los hechos de la segunda entrega de la saga. Situada después de lo ocurrido en la primera y tercera película, ocurren los días 22 y 23 del ritual alimenticio de la abominable criatura conocida como The Creeper. El día 22, en el condado de Kissel, de Texas, Billy Taggart trabaja revisionando y atando espantapájaros a lo largo de un campo de maíz. Su padre, Jack Taggart, le pide que revise el tercer espantapájaros, ya que tiene unos cuervos alrededor. Cuando Billy revisa el segundo espantapájaros, el tercero se gira a verlo y vuelve a su posición original. Asustado, Billy comienza a correr cuando el extraño espantapájaros, que resulta ser The Creeper, da un gran salto y saca unas alas con las cuales lo persigue y captura. Su padre y su hermano mayor, Jackie, tratan de rescatarlo, pero la criatura se marcha volando con Billy. Al día siguiente, ahora el día 23 y último en el ciclo alimenticio de The Creeper, un autobús escolar que transporta al equipo de baloncesto de la secundaria sufre una extraña avería. Encuentran un grave desgarro en el neumático provocado por un extraño shuriken de hueso. Kimball nota que una extraña sombra apareció por los cielos, sospechando que algo va a suceder. Izzy y Bucky escuchan a través de la radio una noticia sobre una iglesia incendiada con un sótano lleno de más de 300 cuerpos cosidos entre sí, la iglesia que vimos en la primera película. Al autobús todavía le quedan 5 neumáticos en buen estado, así que reinician su trayecto. Al caer la noche, Minchie tiene un sueño extraño, en el que ve a Darry, el de la primera película, y a Billy, quienes le señalan justo hacia donde se ve a The Creeper corriendo y acercándose al autobús. Minchie observa cómo la criatura lanza algo hacia el autobús, y entonces despierta y ve que el autobús está de nuevo detenido. Betty ordena a los jugadores salir de él, mientras que el entrenador, Charlie, comienza a colocar bengalas en la carretera. Betty ha detectado el problema. Otro neumático del autobús fue desgarrado bruscamente por otro shuriken de huesos. Intenta explicar a uno de los entrenadores qué está pasando, pero The Creeper se lleva al entrenador Charlie. Se ordena a los adolescentes subir de nuevo al autobús mientras estos buscaban a Charlie. Betty, muy asustada, sigue colocando bengalas, pero es agarrada por The Creeper, y posteriormente la criatura se lleva al segundo entrenador. Scotty planea que salgan del autobús. Minchie logra ver a The Creeper y se aleja de la puerta del autobús. Todos logran ver a la criatura, quien escoge mediante su olfato a Bucky, Jake, Dante, Doble D y el mismo Scotty. Minchie sufre un desmayo, pero en realidad está soñando con Darry Jenner, quien le explica que The Creeper despierta cada 23 años y come por 23 días para luego hibernar. Minchie despierta y explica lo que vio. Tienen hasta el amanecer para resistir, pues el tiempo de alimentación de la criatura culmina esa noche. Minchie les explica que The Creeper regresará al autobús a cazar los escogidos por él. Bucky logra contactar a Jack Taggart con la radio, quien con deseos de venganza ha seguido el rastro de la criatura para vengarse. The Creeper cae sobre el autobús y agarra la cabeza de Bucky, y hace un intento fallido para asesinarlo, ya que Rhonda le clava una jabalina en el ojo derecho. Tras ello, se arranca media cabeza, sale volando pero cae casi de inmediato en el bus, haciendo estallar todas las ventanas. Un ala se abre en el bus y se lleva la cabeza de Dante, del cual se come su cabeza para reemplazarla por su otra cabeza mutilada. Scotty logra abrir la puerta y dice que Bucky, Jake y Doble D deben salir. Doble D le dice que él también fue elegido y salen todos del autobús excepto Johnny. Pronto, Izzy descubre que The Creeper está volando y comienza una persecución en la cual Jake es asesinado por la criatura con un shuriken.
Scotty se separa del grupo, pero la criatura se lo lleva volando a pesar de que Rhonda, Izzy y Double D trataron de salvarlo. Minji, Taggart y Jackie se dirigen hacia el autobús, donde se esconden Johnny y Chelsea, que estaban allí tras la persecución. Estos se asustan al notar que algo trata de entrar, pero solo es Bucky quien entra. La criatura lo ataca. Taggart le dispara con un arpón. The Creeper se escapa y da la vuelta a la camioneta. Izzy consigue una camioneta cuyo conductor aparentemente fue atacado por The Creeper. Comienza otra persecución, en la que Izzy le grita a Double D que se agache y echa a Rhonda de la cabina del copiloto. La criatura atraviesa la camioneta matando a Izzy en la explosión. Double D tiene una pierna rota mientras que The Creeper pierde un brazo, una pierna y un ala. Comienzan a rastrear con el olfato y huele a Double D, el cual se arrastra en el suelo. La criatura lo alcanza, pero es salvado por Jack Taggart Sr., que, tras asestar un golpe en la cabeza del Creeper, comienza a apuñalarlo. Lamentablemente se percata de que es imposible matarlo, por mucho que lo dañe. 23 años más tarde, se despertaría de nuevo. Tras los hechos centrales de las películas, tienen lugar hechos que podemos ver tanto en Jeepers Creepers 3 como en Jeepers Creepers 2, pero ambientados en el futuro. Ambos ocurren 23 años después de la trilogía, por lo que en teoría estaríamos en el año 2024. Un grupo de adolescentes van a la granja de Taggart Sr., quien exhibe a The Creeper como el murciélago del infierno. Él está con el arma en sus manos para matarlo de nuevo nada más se despierte. Esto se puede ver en la segunda película cuando termina con la cámara acercándose al rostro del demonio. En Jeepers Creepers 3, y también en 2024, se ve a Trish Jenner leyendo una carta que presumiblemente escribió en un ordenador pidiendo a las personas que luchen contra The Creeper cuando regrese, y jura vengarse de él por la muerte de su hermano Darry. Ambientamos esta escena también en 2024 por cómo es Trish, que parece que ahora es una adinerada señora. Si unimos estos dos finales, se entiende que la intención era hacer una cuarta entrega en la que Taggart y Trish, acompañados de más gente, vayan en busca y captura del Creeper para matarlo de una vez por todas. Lamentablemente, y viendo los problemas legales del director, más el boicot que se realizó a la tercera entrega, seguramente la saga no continuará, pero esto nunca se sabe. Por tanto, y para finalizar este vídeo de cronología, el orden para ver las películas es el siguiente: Jeepers Creepers, Jeepers Creepers 3 y Jeepers Creepers 2.